varias veces he organizado, a veces en el Club Sport, otras veces en Progreso, en la Sociedad Argentina, acá, otras veces en la Sociedad Argentina. Y bueno, este acto lo armo un poco desde, no desde la nostalgia, ¿no? Pero como uno está en la banda de los 7 años, uno sabe a ciencia cierta que para mucha gente el 25 es un día especial. Y una vuelta lo comprobé, me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando después de tocar en la banda, íbamos a jugar al fútbol con Beto Casein, todo, en un lugar que está de la calle de los inmigrantes para el fondo, y siempre había en la vereda dos ancianos, siempre juntos, se los veía en una sillita, ¿no? Y cada vez que uno pasaba los saludaba, menos los 25 de mayo y 9 de julio, que estaban igual que todos los días, pero con escarapela, ¿no? Entonces a mí siempre me quedó eso, además de haber andado veces por el norte, donde los días estos son sagrados, ¿no? Y bueno, este espectáculo que organizo generalmente es en homenaje a toda esa gente que todavía espera del 25 de mayo un día distinto, y lo viven distinto. Para un homenaje a todos esos, a todas esas personas, incluso mi viejo, que los 25 de mayo nos encontrábamos en la plaza como si fuéramos dos desconocidos, porque como el día era distinto, él era el director y yo tocaba en la banda, éramos dos personas distintas. Bueno, entonces, basado en esta historia, en realidad, es que convocamos desde el canal siempre firme a nuestras ideas, a la Sociedad Argentina. Vamos a hacer un espectáculo que se llama Esperando el 25, y es un espectáculo que está desde el formato folclore, porque el folclore es la música primera en este tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a alargar con Hugo Becerra, con un repertorio de estos que conoce Hugo bien a fondo, de temas que probados en la sociedad. Y que son tres números. El segundo espectáculo es Milagros Calivas, una bandoneonista, que uno la puede buscar en YouTube, que estuvo acá para el acto que hicimos en el Hogar Agrícola, exactamente, haciendo repertorio variado. Y el cierre es con Betiana Charney. Y lo de Betiana me interesa divulgarlo, porque a diferencia de Hugo, que son temas probados ya, el cierre con Betiana tiene que ver más con toda la gente nueva que está escribiendo letras, ¿no? Así que letras costumbristas, como personas, qué sé yo, hay una que de una persona muy grande, de una voz muy fuerte, que murió por Baviera, por allá por Tucumán, ¿no? Que adentro de todo ese tamaño de hombre se escondía una persona muy dulce. Viste todas esas letras con zumbista, muchos temas de Aguirre. Aguirre es un autor de Tras la Sierra. Bueno, historias actuales, pero con muy buenos músicos atrás. Por ejemplo, está Manu Navarro, que también, si uno lo busca, Manu Navarro en YouTube, es una de las personas que generalmente va todos los años al Festival de Música de ¿cómo se llama?, de Iguazú, ese que se hace, que se transmite, sí, tan lindo. Actualmente siempre es el guitarrista de Facundo Sarabia. Así que el nivel de la música, nosotros en el de siempre, ¿no?, desde el museo, el objetivo nuestro es hacer docencia. Así sea un espectáculo que tiene que ver con la fiesta y con la alegría, ¿no? Pero en este caso apuntamos a esto, nuevas letras, las conocidas y comprobadas con Hugo, la ejecución del bandoneón como un instrumento de una exquisitez total, y va a ser en el ámbito de la Sociedad Argentina. Desde ya, las empanadas de la Sociedad Argentina es cosa aparte, y el himno lo van a hacer Candelaria Quiñones, Manu Navarro y Milagros Caliba. Así que es una versión muy exquisita del himno, en do mayor, cuando siempre se canta en si bemol, así que muy brillante. Y bueno, ejecutado por grandes personas, ¿no?